Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien, sanos, salvos, en casa o en la oficina. Voy a activar mi cámara brevemente, un ratito solamente para que me conozcan, ¿no? Los que aún no me conocen, los que ya nos han acompañado en webinars pasados, pues sabrán que mi nombre es Eduardo Solís. Y bueno, ahorita les platico más de quién soy, de qué parte desempeño en el equipo de Growat y también presentaré a mis otros compañeros. Nos acompaña Ventas también, que es Dan García, ingeniero de soporte para México, Carlos Furiati y Francisco Rochín para Growat Latinoamérica, cuestiones de soporte. Ambos, tanto Growat México como Growat Latinoamérica, soporte, están en el chat. Entonces, cualquier pregunta que vayan teniendo, siéntanse libres de poder escribirla y las vamos a ir respondiendo. Vamos a dar el webinar lo más rápido posible, para no quitarles tanto de su tiempo en el día. Y al final, como siempre, nos quedamos un ratito más por todas las otras dudas que tengan, poderlas resolver, ¿no? No podemos hacer eventos presenciales, pero sí, claro que nos quedamos a resolver sus dudas un rato más. Un pequeño tip, sí, si de repente hay algo que no se alcanza a ver muy bien en su celular, háganle zoom, ¿no? Ahí con dos dedos, para ver algo, ver el acercamiento, ¿no? Porque usamos diagramas y cosas así, entonces es interesante que lo vean. Y pues bueno, vamos a empezar. Un pequeño detalle, este evento y muchos otros novedades las vamos a estar promoviendo en Growat Latam, página de Facebook, página de Instagram. Entonces, para que estén atentos, nos sigan y igualmente ahí publicamos fotografías de sus proyectos y consejos y muchas cosas. Bueno, les platico brevemente quién es Growat. Somos una empresa dedicados a convertirnos en el proveedor mundial número uno de soluciones de energía inteligente. Así es, no solo de inversores, sino de toda una solución de energía inteligente, y es precisamente lo que venimos a ver hoy, ¿no? Growat es una empresa que nace en 2010 en Shenzhen. Shenzhen es la capital de la tecnología en Asia. Si ustedes tienen un dispositivo electrónico, ya sea un teléfono o algo, seguramente una pieza electrónica viene de Shenzhen, ¿no? Les digo, si un producto quiere ser exitoso en el mundo de la tecnología, manda a fabricar a Shenzhen. Y somos una empresa que ha vendido más de 2 millones de unidades, ¿no? Vamos por los 2.5 millones. Y bueno, eso representa nuestro crecimiento y nuestra solidez en el mercado internacional. Voy a desactivar también mi cámara para que tengan un poco más de espacio en sus celulares. Vendemos inversores a más de 100 países, básicamente a cualquier lugar del mundo que lo requieran. Nosotros llevamos energía, sean comunidades aisladas o sean grandes urbes, o sean parques fotovoltaicos de gran escala. Somos más de 1.600 empleados y más de 400 ingenieros de investigación y desarrollo. Esto es importante junto con la parte de que somos la empresa que más invierte en desarrollo de tecnología de inversores. 10% de nuestros ingresos se van a investigación y desarrollo. Por eso somos punteros en la innovación tecnológica de pues, inversores y soluciones de energía, ¿no? Hoy venimos a hablar de lo que es el almacenamiento. Hay un ranking que se hace por Wood Mackenzie. Muchos ya conocerán a Wood Mackenzie. Y el análisis que hace es acerca de inversores híbridos. Nosotros somos la segunda marca a nivel mundial de inversores híbridos. Y bueno, aquí en Latinoamérica estamos posicionándonos como la marca número uno. Y en muchos otros mercados también, no lo traigo aquí en la presentación, pero digamos en lo que es almacenamiento, somos punteros en el mercado de Australia, de Italia, en general en Europa, y ahorita esperamos despegar muy fuerte con unos productos en Estados Unidos.
Y bueno, iremos creciendo bastante. Este ranking de Wood Mackenzie no contempla algo que se llaman inversores off-grid, ¿no? Ya vamos a platicar de qué es esto, pero no lo tiene contemplado. Entonces, realmente si juntáramos nuestras ventas de inversores off-grid, pues estaríamos en número uno en soluciones de almacenamiento, ¿no? Y bueno, en general somos un líder global de la industria. Si juntamos todos los rankings que hay, somos la marca número uno en generación distribuida y ahorita ya también vamos a empezarle a pegar muy fuerte a lo que es este gran escala. En lo que son sistemas residenciales, inversores interconectados, los que casi todos conocemos, somos la marca número 3 a nivel mundial, en inversores trifásicos la número 4 y en híbridos la número 2, ¿no? Todo esto hace que seamos en promedio, con estos tres rankings, la marca número 1 de generación distribuida. Les presento al equipo con el que ustedes van a estar interactuando quizá más. No es solo, somos un equipo más grande que apoya a Growth Latinoamérica, pero los que damos la cara finalmente somos las personas que ven aquí, somos los que vamos a las expos, los que los guiamos, los apoyamos con soporte técnico y cuestiones. Todos aquí somos en esta diapositiva somos ingenieros, Daniel García, Dan Lin, Francisco Rochín, ingenieros eléctricos, Francisco tiene una maestría en energía renovable, Carlos Furiati y yo, un servidor, Eduardo Solís, ingenieros en energía, con ya todos con bien calados, decimos aquí en México, con varios años en el sector fotovoltaico. Y bueno, somos un equipo con bastante experiencia que se pueden sentir confiados de que tienen un equipo muy fuerte apoyándolos. Ok, me comentan que hay algunas personas que no están escuchando. Eso es importante, solucionarlo de una vez. Permítanme un segundo. Me pueden confirmar ahí en el chat si escuchan para ver si es una mayoría o si solo son casos aislados. ¿Se escucha bien? ¿Se escuchan? Sí, parece que son algunos casos aislados. Si no pueden escuchar, desconéctense y vuélvanse a escuchar. Me comentan que se escucha un poco bajo. Voy a pegar el micrófono también. Ok, perfecto. Sí, me escuchan. Quien no puede escuchar, por favor, desconéctese, vuelva a entrar y le da clic en la parte de añadir con audio, algo así dice. No recuerdo muy bien textualmente lo que dice, pero es algo por el estilo. Bueno, proseguimos. ¿Por qué es importante el almacenamiento de energía? Vivimos en Latinoamérica. Quiere decir que tenemos que aquí en Latinoamérica también somos de las regiones en las que hay regiones sin acceso a la electricidad. Saludos desde México, pasa que en México, pasa en Colombia, pasa en Bolivia, ¿no? Que hay pues un índice de cobertura eléctrica que no es para toda la población, un 92%, y bueno, se puede aumentar este porcentaje llevando estas soluciones de almacenamiento de energía solar. Y bueno, les platico un poco más y por qué decidimos realizar este webinar, ¿no? Sobre todo, la razón, los que estén aquí en México ya lo sabrán, ahorita hay una situación en el sistema eléctrico un poco adversa, ¿no? No favorable para nadie. Y bueno, esto es algo que no solo sucede en México, ¿no? Sucede en muchos otros países. Por ejemplo, California y Australia son mercados que ha despegado mucho el almacenamiento porque hay cortes de energía en esas zonas prácticamente cada año y son muy graves los cortes de energía que tienen allá.
Entonces, el almacenamiento viene a sustentar esta parte ante los cortes de energía. Otra situación que sucede más, ahorita lo que fue la pandemia, pues bueno, ha creado una situación en la que todos tenemos que estar en casa, ¿no? Y ha creado una situación en la que se vuelve una cuestión de supervivencia al tener energía, ¿no? Yo viví en el norte de México y sé que nos acompañan gente de Sonora, de Chihuahua, de Monterrey. Y bueno, Francisco Rochín, por ejemplo, es de Ciudad Obregón y hay cortes de electricidad en verano, ¿no? Y lo mismo incluso pasa en invierno. Entonces, tener la calefacción, tener el aire acondicionado, se vuelve una cuestión primordial para la vida, ¿no? Lo mismo tener el refrigerador con electricidad todo el tiempo, pues bueno, tenemos que comer y si no está encendido, pues se pudre la comida, ¿no? Se vuelve una cuestión de supervivencia muy vital. Y más ahora que estamos en época de pandemia, tenemos que trabajar desde casa, saludos desde mi casa, y también hay muchas personas que están utilizando equipo médico en este momento y no se pueden ver afectadas por un corte de electricidad, ¿no? Eso sería algo fatal. Entonces, por eso nos pareció, por eso organizamos este webinar inmediatamente, porque creemos que es una cuestión importante para todos los países, ¿no? En general. Y bueno, también hay algunas otras cuestiones, como es que a veces tenemos que desperdiciar la energía solar, porque en algunos países, dígase, por ejemplo, Chile, Colombia, Estados Unidos, Europa, te imponen un límite de cuánto puedes exportar hacia la red. Entonces hay energía desperdiciada. ¿Para qué la desperdiciamos si mejor la podemos guardar en una batería, ¿no? Y aprovecharla en la noche. Luego tenemos la parte de los altos costos eléctricos, simplemente por cuestiones de inflación y por cuestiones que no podemos dominar, que son ajenas a nuestra individualidad, como son los precios del petróleo, los precios del gas. Ahorita, los que estamos aquí en México, sabemos que los ductos que vienen de Texas con gas natural para las plantas de ciclo combinado, pues bueno, pararon de fluir el gas y el precio se elevó 5 o 7 veces el precio estándar. Y bueno, eso es complicado. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto y cómo sus clientes, los usuarios finales, se pueden ver beneficiados? Pues bueno, a través de un sistema de almacenamiento y logrando la independencia de la red, ¿no? Eso no quiere decir que no van a tener a la red de ayuda. Ahorita vamos a eso, ¿no? Y bueno, ¿qué nos va a permitir un sistema de almacenamiento? Maximizar el autoconsumo, realizar exportación cero, si así lo decidimos. Y en mercados que tienen tarifas horarias, pues bueno, podemos hacer ahí una optimización, ¿no? Y también algo muy importante, ya lo hablaba, tener un respaldo de emergencia. Vamos a ver todos los diagramas acerca de esto, no se preocupen. Y ahorita van a ser diagramas sencillos. Ese es un diagrama unifilar de un sistema de lo que se le conoce como inversor híbrido, ¿no? Un inversor híbrido te va a permitir almacenar energía en la batería, te permite tomar energía de los paneles solares, te permite tomar energía de la red y también este es el punto clave que diferencia a otros inversores que ahorita les presento. Te permite inyectar a red. ¿O no? Por eso tiene, aquí voy a tomar una pluma para indicarles. Ok, tenemos un medidor inteligente, ya viene en la caja, lo incluye el precio, vaya, ahora sí que el producto lo incluye. Entonces también pudieran hacer exportación cero. Y si se tiene que utilizar un ATS, ¿qué es un ATS? Automatic Transfer Switch, en español, switch de transferencia automática, para que en cuanto se vaya la red, entre el inversor y alimenta a las cargas de emergencia, ¿no? Ok, y continuemos. Ok, y este es un inversor.
Es un inversor que en inglés se le llama inversor off-grid. No me gusta mucho el término de inversor off-grid personalmente. Algunos les dicen inversores cargadores. Por ahí escuché un término de semi-híbridos. A mí, para que no haya tanta confusión, me gusta decirles inversores de almacenamiento que no inyectan a red. Punto. ¿Por qué? Porque sí se pueden conectar a red o a un generador o a ambos, incluso con un ATS, ¿no? Y va a haber una diferencia crucial para y revolucionaria para muchos mercados, ¿no? Los inversores que pueden inyectar a red te van a aumentar el voltaje, pues para que pueda fluir la red, para que pueda fluir la corriente hacia el lado de la red, ¿no? Del inversor hacia la red. Pero este inversor simplemente no tiene la capacidad de inyectar hacia la red, solo de tomar energía de la red o de un generador. Por lo cual ahí platicaremos un poquito más. Hay un está un poco vago el cómo dar de alta estos sistemas, si se tienen que dar de alta o no, porque realmente pues no van a estar interactuando con la red, ¿no? Aquí en México, y voy a poner el caso de Baja California, en Baja California ya no se permiten contratos de interconexión para que ya no inyectes más a la red. ¿Qué pasa con un inversor interconectado, aunque tú le pongas exportación cero? Pues las otras marcas están promoviendo el uso de medidores inteligentes para exportación cero. Nosotros no estamos tan de acuerdo con eso. Tienes tú, por ley, que dar de alta las plantas fotovoltaicas, cualquier planta la tienes que dar de alta, y más si va a ser una planta que definitivamente esté interactuando con la red, ¿no? Está aumentando el voltaje y te está moviendo la frecuencia. Un inversor como estos no va a hacer eso, ¿no? Va a tomar energía de la red, pero nunca te va a inyectar a la red. Entonces, sí hay una diferencia crucial ahí. Y bueno, hay algunos lugares, digamos, zonas aisladas, ya les platicaba, que también pudiéramos utilizar cualquiera de los dos inversores. Tenemos dos inversores bueno, los inversores híbridos y los SPF ES, ¿no? Con terminación ES, tienen la capacidad de que cuando se conectan uno solo, ahorita les platico más de eso. El SPFS se puede conectar en paralelo con hasta 6 unidades, pero cuando se conecta uno solo, se puede utilizar sin baterías, ¿no? Esto es algo muy importante para los clientes en muchas ocasiones, porque a veces el hacer la inversión en un sistema de baterías, pues es costoso, ¿no? Entonces le puedes dar la opción a tu cliente de hacer la inversión en los paneles solares y el inversor, y en el momento que él quiera un sistema de almacenamiento, pues ya le pones las baterías. Nosotros no los forzamos como otras marcas a utilizar nuestras baterías de litio solamente, ¿no? Nosotros traemos inversores que son a 48 volts, por lo cual, si su cliente quiere utilizar un sistema que es más económico de plomo ácido solo como para una emergencia muy aislada, pues bueno, adelante, ¿no? Si quieren utilizar nuestras baterías de litio, que ahorita lo presento, también las baterías de litio a largo plazo, les voy a enseñar una comparación de económica, convienen más. Pero ahorita lo vemos, ¿no? Y lo importante es lo que les mencionaba aquí. ¿Cómo funciona le voy a hacer un poco de zoom. Este es un inversor interconectado, nuestro min 3000 a 6000. Los inversores interconectados solo inyectan, ¿no? Un inversor híbrido puede tomar de la red y puede inyectar a la red, ¿no? Si solo tenemos el inversor híbrido, pues solo va a inyectar a la red. Podemos conectar diferentes tipos de inversores en un sistema y monitorearlos desde una plataforma con GrowWatt, si se puede, ¿no?
Un segundo. Ahí está. Ok, y esto es algo muy interesante. Sabemos que hay clientes que ya tienen nuestros inversores MIN, nuestros inversores residenciales o algún comercial, como el, sacamos hace poco el MAC de 15 a 33 kilos, trifásico a 220 volts. Y bueno, eso es muy útil para comercios, ¿no? Pero a lo mejor en ese comercio hay un refri importante o algún dispositivo que se tenga que mantener encendido, un pequeño servidor o algo por el estilo, y el cliente quiere un sistema de almacenamiento. Pues bueno, a lo mejor en el ejemplo, y bueno, aquí está, ¿no? En esta fotografía, el cliente ya había instalado 4 inversores MIN y decidió luego instalar un sistema de almacenamiento. Lo pueden hacer. ¿Cómo va a funcionar? Se hace conexión, digamos que en México decimos aguas arriba, pero va a ser un poco confuso a lo mejor para otros países. Ok, el inversor interconectado, pues se conecta normalmente y solamente las cargas de emergencia las vamos a conectar a la salida del SPF. La serie SPF tiene una entrada para red, que es esta que viene por aquí, entra y tiene una salida para cargas de emergencia o estarlas alimentando con la red. En cuanto se vaya a la red, pues va a quedar alimentadas por las baterías de litio, ¿no? Entonces, pues les damos una flexibilidad muy grande incluso para proyectos que ya estén instalados, ¿no? Esto, a lo mejor tenían un cliente que no le interesaba en su momento un almacenamiento, pero ahora sí, pues bueno, pueden instalar uno de nuestros inversores SPF. Ahorita les muestro cuáles son. Algunos de los retos que hay en los sistemas de almacenamiento es la temperatura. Eso es importante. Con algunas otras baterías que resisten menos temperatura se puede volver peligroso. Nosotros utilizamos litio ferrofosfato. La calidad es mucho mejor y nuestro sistema puede soportar las temperaturas del verano, ¿no? Algo muy importante, nosotros ya les estamos brindando toda la solución en uno. Ya tenemos estandarizados los sistemas. Inversor para esta situación, pues lleva baterías de Growatt, de litio, de tantos kilos, y ya está todo muy estandarizado, no tienen que estar mezclando marcas, porque a veces esto se vuelve complicado. Nosotros, ya les comentaba, somos la marca número 2 a nivel mundial en sistemas híbridos, entonces tenemos mucha experiencia en esto. ¿Qué pasa con otras marcas? Bueno, pues que la batería es de una marca y el inversor es de otra marca, entonces cuando tú les llamas a soporte te dicen, no, la batería es el problema. Le hablas a soporte de la batería, te dicen el inversor es el problema. Y se vuelve algo complicado y la satisfacción, pues, no es muy, no es óptima, ¿no? Bueno, esto me lo voy a saltar un poquito. Lo vamos a hablar un poco más adelante. Pero básicamente es cómo podemos descargar las baterías en la noche y cargarlas por el día con el sol, ¿no? Es ese movimiento de energía. Ok, me parece que hay gente que nos acompaña de muchos lados de Latinoamérica, incluyendo Chile y Argentina. En este webinar, en la parte de abajo, creo que no se veía mucho, lo voy a hacer más grande la siguiente vez, había un detalle que decía que el webinar iba dirigido a México, Colombia y Caribe. Quien esté de Argentina o de Chile, no se preocupen, les va a servir mucho el webinar, igual, nada más que contemplar que los productos son un poquito diferentes. No son los mismos productos para Argentina y Chile, por cuestiones de voltaje, que los de México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, pequeño dato ahí, pero bueno, son todos bienvenidos, porque el tema es muy interesante y lo que vamos a ver adelante les va a gustar mucho. Ok, tenemos dos inversores que estamos manejando para estos mercados que les platicaba, México, Caribe y Colombia.
Bueno, traemos varios, ¿no? Inversores híbridos, propiamente, tres. El que estamos promoviendo, sobre todo, y el que está a la venta con varios distribuidores en la región, es este SPH de 3.000 a 6.000 watts, con compatibilidad de baterías de plomo ácido, AGM y nuestras nuevas baterías de GrowWatt, ¿no? Les voy a presentar también las baterías. Están geniales, ¿no? Son baterías modulares en las que podemos conectar hasta 10 piezas. A lo mejor algún cliente solo requiere 3 piezas o 4, ¿no? Le calculan ahí el almacenamiento. No tiene caso que les vendamos un almacenamiento más grande si no lo van a utilizar. En Estados Unidos y en algunos otros mercados como Puerto Rico, por ejemplo, que sigue siendo Caribe, ¿no? Estamos manejando estos inversores 1.000, 3.000 a 7.600 y 1.000, 8.200 a 11.400. Y llevan baterías de alto voltaje. Me preguntarán, oye, ¿por qué no traen esos inversores que tienen más potencia a mercados como México, como Latinoamérica en general? Porque somos conscientes de los requerimientos del mercado y tenemos otras soluciones que solucionan eso. Este inversor es muy famoso en California. ¿Por qué? Porque es un inversor en el que las baterías de alto voltaje tienen, digamos que es más fácil utilizarlas en cargas, en descargas constantes, ¿no? En Estados Unidos tienen que utilizar sistemas de almacenamiento porque allá, sea una residencia o sea lo que sea, tienen tarifa horaria, cosa que no sucede en la mayoría de países en Latinoamérica. Entonces, esto es importante, ¿no? El precio de estos inversores, pues es también más caro. Una batería de alto voltaje, que es como lo que están vendiendo otras marcas, pues es también más caro y nosotros damos opciones que van más adecuadas al mercado latinoamericano, porque lo conocemos, ¿no? Y platicamos con ustedes. Oye, es que quiero un cliente que quiere almacenamiento para cuando se vaya a la red. No nos han llegado muchos clientes, o más bien muy pocos, en Latinoamérica, donde nos han dicho, quiero una solución que sea para tarifas horarias. Si fuera así, y cuando en algún momento la situación sea así, pues traeremos estas soluciones también a otros países como México y bueno, en fin. Algo importante y lo voy a mencionar también después. Nuestros inversores, para el caso de México, los híbridos que se interconectan a la red, que te van a inyectar a red, tienen UL1741 SA, de hecho. Eso es algo muy importante porque cuando se hace el contrato de interconexión con CFE, te van a pedir UL1741. En otros países, a lo mejor no, pero el caso de México es un hecho. Entonces, vamos por lo legal, ¿no? Como tiene que ser. Y tenemos estos inversores de almacenamiento sin inyección, ¿no? Eso es lo que les platicaba, así me gusta llamarlos a mí. Si ustedes los quieren llamar de otra manera, no hay ningún problema, yo los voy a entender, ¿no? Sobre todo la batería que estamos promoviendo, ya les comentaba, es la ARK, que podemos poner hasta 10 piezas en paralelo, ¿no? Entonces es un sistema de 25.6 kilowatt hora con 10 piezas. Y estamos sacando un accesorio, ya lo enviamos algunas piezas a Colombia y próximamente estará llegando acá a México, que nos va a permitir conectar hasta 8 torres de ARKs. Esto pues es un sistema muy grande porque son hasta 80 baterías y nos permite tener una flexibilidad inmensa, ¿no? Les platico un poquito más adelante acerca de la compatibilidad, de qué inversores ya son compatibles con esta batería. Hay algunos que aún no, hay unos que ya. Y con el paso del tiempo, para el Q2, ¿no? Ya todos van a ser compatibles, ¿no? Bueno, ya les platicaba algo también importante, lo que es la gestión inteligente. Ahorita les platico acerca de eso. Pero bueno, proyectos que hemos instalado, ya llevamos algunos miles en Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina.
Ya les mostraba este proyecto de Panamá, ¿no? De 20 kilos, este proyecto muy, muy bonito de nuestros amigos de Colombia, en Bogotá, en una hacienda, con seis inversores SPFES, sistemas trifásicos en bueno, muchos países que tenemos. Esta imagen me pareció interesante mostrarla. Pueden ver que aquí tienen uno de nuestros inversores de comerciales, industriales, y luego aquí tienen inversores de almacenamiento. Entonces, es esa combinación que se puede lograr para algunas cargas, no para todas, ¿no? Ahorita vemos también esa parte. Ya les platicaba montones de proyectos que tenemos, ¿no? En Chihuahua, en el norte del país, los están utilizando mucho, también en Argentina, en Chile, en Colombia. Están gustando mucho nuestros inversores. Y bueno, este inversor no me voy a detener tanto porque apenas están llegando, me parece, unas piezas a Colombia y prefiero que hagamos un webinar después más detallado acerca de esto, ¿no? Pero irá llegando eventualmente a todos los países de la región, ¿no? Es un inversor para bombeo solar que es automático y se puede conectar a red también. No lleva baterías, pero puede utilizar solo paneles fotovoltaicos o red, muy, muy versátil, ¿no? En cuestiones de baterías, tenemos la Home y 11, que podemos conectar hasta dos piezas en paralelo, la ML33 RTA, hasta seis piezas en paralelo, y la Arc LV hasta 10 piezas en paralelo, más el accesorio que ya les presenté, pues hasta 80, ¿no? Realmente esta es la que estamos promocionando más por una cuestión de versatilidad que les ha encantado a todos nuestros clientes. Pero también tenemos otras baterías, incluso tenemos más. Básicamente, con su distribuidor, los distribuidores eligen cuál es la mejor opción para su país y conocen los requerimientos. Y ya eligen ellos las baterías, ¿no? Y si ustedes tienen requerimiento de otra, pues igual pueden platicar con su distribuidor para que la consiga. Tenemos un montón, ¿no? Aparte de esas, tenemos más, pero no las voy a presentar en este momento. Las baterías que les comento estamos promocionando son IP65, enfriamiento natural, baterías modulares. Y temperaturas de hasta 45 grados centígrados las pueden soportar. Como cualquier inversor o aparato electrónico, no conectarlo, no instalarlo con el sol directo, ¿no? Ponerle un techito. Y de preferencia no ponerlo al sur, esa es mi preferencia como ex diseñador, pero bueno, un techito, eso hará la mayor parte del trabajo para bloquear el sol de mediodía y bloquear la lluvia directa, ¿no? Para que dure más el equipo. ¿Por qué hay que considerar en muchas ocasiones el utilizar baterías de litio en vez de las de plomo ácido? Bueno, por una cuestión del costo final de ciclo de litio comparado contra el ciclo de plomo ácido, ¿no? Cuando tú tienes que instalar baterías de plomo ácido, tienes que instalar más baterías. Una, el simple hecho de que no las puedes descargar al 90%, solo las puedes descargar hasta el 50%, es la parte que dice aquí, DOD, Depth of Discharge, ¿no? Y una batería de litio sí la puedes descargar más, por lo que tienes más energía útil, ¿no? Y no puse ahí los costos directos para que pues no sepan con qué marca lo comparé de plomo ácido, ¿no? Pero sí es importante mencionarlo, ¿no? También los ciclos de vida que tienen las baterías son muy importantes también. ¿Por qué? Porque una batería de litio, bueno, nosotros les estamos prometiendo 6.000, una garantía de 6.000 ciclos o 5 años, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces van a tener que cambiar las baterías de plomo ácido comparado contra una de litio, ¿no? Entonces, finalmente, podemos ver en estos resultados que una batería de litio, ferrofosfato, como la ARK, pues bueno, es un 44%
más económica que una batería de litio, de, perdón, de plomo ácido en el largo tiempo, ¿no? Al final de los ciclos. Eso con una descarga de 10 horas, de 2 horas. Si la descarga es en 10 horas, o sea, más lenta, vemos que incluso el precio de de nuestra batería de litio es un 59% más barato. Eso es, pues, brutal, ¿no? La diferencia. Como en todos nuestros dispositivos que ya los conocen, inversores residenciales, industriales, comerciales, gran escala, tenemos operación y monitoreo inteligente, se puede actualizar el firmware vía remota, podemos ver todos los parámetros de los equipos vía remota, el equipo de soporte tiene control sobre sus equipos, incluso los que ya nos conocen, se puede apagar el equipo, ¿no? Por si un cliente no les paga, pues bueno, le apagamos el equipo, ¿no? Pero seguramente les van a pagar todos sus clientes, ¿no? Y bueno. Tenemos sistemas inteligentes, algoritmos inteligentes para control de las baterías, de las cargas, de las temperaturas, de encendido inteligente. Entonces, eso es un punto menos por el que no se tienen que preocupar, ¿no? Está muy optimizado todo y es de última tecnología. El diseño es modular, una batería encima de la otra. La conexión es muy sencilla, ¿no? La batería se puede instalar a pared o se puede instalar en una base que vendemos, ¿no? Ambas opciones. Generalmente las baterías se instalan a pared, pero han habido clientes que nos comentan, oye, es que mi pared no me va a aguantar el peso. No te preocupes, utiliza la base que vendemos y listo, ¿no? Bueno, estas son características técnicas de la batería. Se me había olvidado mencionar, el webinar lo vamos a grabar. Yo les recomiendo que no se vayan para que nos hagan todas las preguntas como vayan saliendo. Lo vamos a subir a YouTube, les vamos a mandar el link, pero bueno, sí es importante que se queden por si tienen alguna otra duda. Sobre todo, a mí me interesa mucho grabarlo porque no se van a aprender toda esta información, ni siquiera yo me la aprendo toda. Entonces, en algún momento van a querer ver de nuevo algún tema, algún detalle que quizá no viene en la ficha técnica o alguna recomendación que les damos. Y pueden ver de nuevo la repetición, ¿no? Si les muestro una tabla, pues no se van a aprender todos los números, yo tampoco, y por eso lo grabamos, ¿no? Ok, pasemos ahora al inversor híbrido que estamos promocionando en la región, el SPH 3000 a 6000. Le podemos conectar una potencia fotovoltaica mayor, ¿no? Lo podemos sobredimensionar. Tenemos dos versiones, una la de 3.000 a 4.000 y luego de 4.600 a 6.000. Y bueno, cada una se sobredimensiona diferente. Y la potencia de respaldo para el SPH 3.000 es en potencia de respaldo 3.000 y para todos los otros es de 3.680 watts. Si queremos utilizar cargas de respaldo, entonces se requiere el ATS US. Ya les comentaba, es un accesorio extra que seguramente se los van a vender junto con este inversor todos los distribuidores. Tiene 12 MPPTs, UL1741 para México, es un requisito. Eso por aquí en México, por la resolución 142, monitoreo, ya sea Wi-Fi, GPRS, radiofrecuencia, ya conocen nuestras soluciones de monitoreo muchos. Quien no, saben que les tenemos una solución de monitoreo remoto para cualquier caso, ¿no? Diferentes prioridades de carga, diferentes modos, es IP65. Esto va a ser una diferencia con los otros inversores que les presento. Adelante, tiene un contacto seco para encender cargas o apagarlas. A veces es útil esto. Y bueno, el ATS US ya les comentaba que es opcional, pero si quieren tener el respaldo, si se va a la red, pues sí lo requieren, ¿no? Diferentes modos de conexión. Este diagrama 1, adelante les voy a presentar otro diagrama que es más preciso aún y se ven los breakers y todo muy bien hecho, ¿no? Pero bueno, básicamente el sistema funciona así. Cuando tenemos el SPH interconectado a la red y con baterías y con
el ATS, pues tenemos una salida hacia la red y una salida hacia cargas de emergencia que se conecta al ATS. Cuando tenemos el SPH, ya les comentaba, lo podemos instalar como cualquier inversor normal. No hay ningún problema. Conéctenlo como un inversor híbrido y en el momento que su cliente quiere un sistema de almacenamiento, se lo ponen, ¿no? Esto es un plus que le van a dar a sus clientes, utilizar un inversor GrowWatt híbrido, ¿no? Que va a funcionar como un inversor interconectado, común y corriente, y en su momento, en el futuro, que el cliente les diga, ahora sí, ya tengo el dinero para un sistema de almacenamiento, ya le ponen el sistema de baterías, ¿no? Eso es este diagrama B, y el diagrama C es el sistema fuera de red, sin interconexión a red, también lo pueden utilizar así. Hace poco vi una, les voy a contar rápidamente una historia. Hace poco instalaron este inversor completamente off-grid en una casa que estaba en construcción, aquí en México. Y bueno, lo instalaron así, todo funcionó muy bien. Y bueno, ya cuando hicieron la conexión de la red, pues entonces ya conectaron aquí en la parte de AC Grid, conectaron la red, ¿no? Ok. Luego vamos a pasar a los, ya les comenté, a mí me gusta llamarles, no sé por qué le dejé este nombre aquí, pero me gusta llamarles inversores de almacenamiento sin inyección a red. Sí se pueden conectar a red, como lo pueden ver aquí. Se conectan dos líneas para el caso de México o Colombia. Y sale ya con un neutro, ¿no? El inversor crea el neutro, ¿no? Igualmente compatible con baterías de litio, compatible con baterías de plomo ácido. Estos inversores, la serie SPF, que vamos a ver, todos los que no inyectan a red, son IP20. Entonces son para interiores, no los vayan a poner en exteriores, ¿no? Porque tienen sobre todo un ventilador ahí que no está diseñado para exteriores, para tanto polvo y se va a sobrecalentar y van a cortar mucho la vida del equipo, ¿no? Tenemos dos versiones, esta es nueva, por eso puse un guión aquí, la MPB, y esta es la diferencia, la versión normal. Las cadenas las puedes hacer hasta 150 volts de corriente directa. En la nueva versión, que ya estará llegando en un par de meses, ¿no? A los diferentes mercados, se aumenta hasta 250 VDC. La potencia solar, hay algo aquí, solo para dejarlo bien claro, la recomendación, siempre lean fichas técnicas, manuales, ¿no? Este webinar no suplanta las fichas técnicas o los manuales, pero para que no vaya a haber ninguna confusión, aquí se los muestro. El SPF de 4 a 6 kilos le podemos conectar en potencia fotovoltaica hasta 5.000 watts y el 7 a 12 kilos hasta 7.000 watts. Yo sé que usualmente compramos un inversor que tiene el número 12 y decimos, ah, pues son 12 kilos de potencia fotovoltaica. No, aquí estos números se refieren a la potencia de salida en AC. ¿Qué pasa si quieren ampliar la potencia fotovoltaica para el sistema? Pueden utilizar un cargador solar, ¿no? Sin problema. Ok, luego tenemos SPF de 3000, sobre todo la versión que están manejando prácticamente todos los distribuidores es la de 48 volts. Para baterías de 48 volts, compatible con baterías de litio, IP20 de nuevo, monitoreo para todos nuestros equipos Wi-Fi, GPRS, algo que no he mencionado, todos nuestros equipos son con MPPT, no es PWM, es máxima eficiencia gracias a un MPPT. Este equipo de acá, se me olvidaba, tiene un transformador de baja frecuencia incorporado, ¿no? Por eso lo ven más gordito, ¿no? Entonces, cargas como lo son motores, pues te las aguanta mejor, ¿no? En el caso de estos inversores, también le podemos meter cargas con factor de potencia, ¿no? Cargas inductivas, pero no las va a manejar tan bien como el otro. Los detalles de estas características están en la ficha técnica.
sobre todo en la potencia pico que aguanta. Este inversor ES es la versión mayor y renovada de su hermanito, el 3000 TLLBM, ¿no? Con la terminación ES, las cadenas de paneles fotovoltaicos se amplían hasta 3000 PDC. Cambia un poco el diseño, lo pueden ver. Y bueno, tiene por ahí otro par de modos. Estos dos inversores que les presenté se pueden conectar hasta con 6 unidades, entonces hablamos de 18 kilowatts. Para los que nos visiten de Argentina, de Chile, pues bueno, hay una versión que es de 5000 y entonces como podemos conectar hasta 6 unidades, pues nos vamos hasta 30 kilowatts, ¿no? Pero para México, Colombia, el Caribe, este de aquí, ¿no? Hasta 18 kilowatts conectando 6 inversores en trifásico. Cargador solar, si quieren hacer una ampliación del sistema fotovoltaico sin tener otro inversor, ¿no? Para tener cargado más tiempo las baterías. Monitoreo local a través de una plataforma. El inversor viene con un CD y pudieran conectarlo a una computadora y estar viendo todos los parámetros del inversor. Monitoreo, ya se los platicaba, todas nuestras plataformas son gratuitas, tanto la aplicación web como la aplicación para celular, Shine Phone, y una aplicación y una página web que nos distingue sobre todo el mercado. Bueno, más o menos así se ve en la página web, Shine Server. Es pública, es la que ve el cliente final también, pero esta plataforma de aquí nos distingue sobre todo el mercado. OSS es una plataforma que nos permite monitorear y controlar todos los inversores. Supongamos que ustedes tienen 600 inversores, los pueden monitorear desde un solo vistazo, ¿no? Es la plataforma que ocupa soporte, es la plataforma que ocupo yo a veces para apoyarlos. Y tiene muchas funcionalidades, al igual que su hermana, Shine Server. Pero si tienen ustedes 100 inversores con GrowWatt, es más fácil lo OSS. Y aquí les muestro unas pequeñas vistas, ¿no? Tapé aquí nombres y cuestiones así. Este cliente tiene 500 inversores GrowWatt, 374 estaban en línea, había 46 con algún detalle, ya sea falta de internet, ya sea que se fue la red. O algún otro detalle y le pudieran dar clic en abnormal y ver lo que está pasando y ver qué código arrojó el inversor, ¿no? Y monitoreamos desde aquí todos sus sistemas residenciales, comerciales, industriales, todo, ¿no? Está muy interesante. Vamos a hacer un webinar de esto próximamente, porque está muy, muy interesante, ¿no? Y a mí me gusta personalmente bastante. Bueno, ya les comentaba, monitoreo de consumo de red también. Todos nuestros inversores de este tipo ya vienen con esa capacidad de monitorear el consumo de su cliente. La gestión de almacenamiento inteligente también ya está incorporada en todos nuestros inversores. Y bueno, consumo de red y autoconsumo. Ok, rápidamente los modos. Tenemos diferentes modos dependiendo del equipo. El modo cargas primero, el inversor va a estar mandando energía de la red, perdón, energía de los paneles fotovoltaicos a las cargas primero. Esto es para SPH, para SPF, ahorita lo vemos. Para SPH, toma energía de los módulos, la manda a la red. Hay un restante, la manda a la batería. No hay energía solar suficiente. Entonces, lo poco que haya de fotovoltaica o si es nulo, pero la batería llega y apoya, ¿no? A las cargas. Hace falta más energía, entonces entra a la red. Modo prioridad de baterías. Aquí lo importante es tener las baterías cargadas en ese momento, ¿no? Entonces, toda la energía fotovoltaica que esté disponible, pues la vamos a utilizar para cargar la batería. Y se va a tomar, si sobra un restante de fotovoltaica, se va hacia las cargas y si necesitamos más, se ocupa de la red. Si la energía solar no es suficiente, entonces entra a la red también para alimentar la batería.
Esto, pues, para asegurarnos de tener la batería cargada en un periodo de tiempo, ¿no? O, digamos, en el caso de cuando tenemos mayor producción solar, ¿no? Y perdón, cuando tenemos el precio de la energía muy barata, pues nos conviene estar alimentando de la red la batería, ¿no? Para eso nos serviría este modo. Luego vamos al modo prioridad de red, que aquí nos interesa que todo se vaya a la red. Sobre todo va a servir en momentos, digamos, en Estados Unidos, ya les comentaba, cuando la energía tiene un precio horario, cuando el precio es muy alto, pues nos conviene estar enviando energía a la red, ¿no? Y bueno, esto funciona así. Sobre todo los inversores híbridos tienen dos opciones o dos opciones que son muy atractivas para un cliente final, ¿no? La opción de tener almacenamiento si hay un corte de red, ¿no? La opción también de que funcione como un inversor interconectado normal y en el caso de que haya una cuestión de que el precio, la tarifa sea horaria, pues bueno, podemos optimizar el consumo, ¿no? De esta manera. Aquí solamente les enseño esta presentación para mostrarles el ATS. El ATS va conectado a la salida del ATS con un subpanel. Vamos a ver el diagrama unifilar a detalle, ¿no? Trifilar a detalle. Este subpanel es de cargas críticas, de cargas de emergencia, ¿no? Y bueno, ya les había comentado un poco acerca de esto, que es básicamente un monitoreo inteligente de la batería, ¿no? Para tenerla en óptimo estado. Respecto a los inversores SPF, tenemos diferentes modos. Tenemos el modo Solar Power Balance, ¿no? Que esto generalmente no es muy útil, pero lo pueden activar igual, ¿no? Que es básicamente que la potencia fotovoltaica se reduce, se hace proporcional a la energía que tienen que consumir las baterías y a la energía que tienen que consumir la carga de AC. También pudiéramos hacer que solo sea proporcional la energía de los módulos fotovoltaicos igual a la que necesita la batería. La mayoría del tiempo, pues va a ser útil el Solar Power Balance para también alimentar las cargas, ¿no? Y no solo cargar la batería. Luego tenemos el Power Saving Mode, que nos va a ayudar a que si tenemos el famoso standby bueno, ya no hay DVDs, pero entiendan el punto, el famoso standby o un cargador de teléfono que no está consumiendo en su máxima potencia, pues bueno, entonces el inversor no se va a iniciar para alimentar estas cargas pequeñitas que básicamente se va a perder la energía, ¿no? Porque es para un standby, ¿no? No es para alimentar cargas fuertes. En el momento que entra una carga fuerte, el inversor ya se enciende y alimenta cargas. Tenemos varias prioridades de salida y de modos de carga de baterías. Esto es medio confuso, no se me pierdan y si se pierden, lo ven después en la repetición, ¿no? Tenemos el modo Solar First o Sol Primero. Básicamente es, si la energía solar es suficiente, entonces se alimenta baterías y carga de AC. Si no es suficiente, entonces entra la batería a apoyarnos con las cargas de AC. Y cuando no hay energía solar, o sea, en la noche, o que hay un voltaje, cuando la batería ya esté descargada, entonces ya entra la red para apoyar con las cargas y o con la batería. Luego tenemos el modo SBU. Es similar, pero les voy a dar la clave para entender la diferencia. Si la energía solar es suficiente, igual que el otro modo, la fotovoltaica se va hacia baterías y hacia carga, ¿no? Más bien hacia carga y luego hacia baterías. Si la energía solar no es suficiente, digamos una tarde que perdón, si no está disponible, entonces la batería se
anterior, fotovoltaica, o la entrada red. Pero aquí solo va a ser cuando la batería ya esté descargada. El modo utility first, bueno, básicamente la red va a alimentar, la red o un generador va a alimentar a las cargas de AC y fotovoltaico, y también a las baterías, y el fotovoltaico solo hace a la batería. Si la red no está disponible, se va la luz, decimos aquí, México. Entonces, ahí sí nos alimenta todo el poder fotovoltaico y de la batería las cargas, ¿no? Esto generalmente, pues, lo utilizaríamos, imagínense una temporada de lluvias, que sabemos que se va a ir la luz seguro en esa región, o temporada de verano, que en las zonas cerca de Ciudad Obregón, en el norte del país o en alguna otra zona, sabemos que van a cortar la red. En esa época, pues activamos este modo para que estén cargadas las baterías siempre. Los inversores SPF, terminación ES, que son estos con la franja negra, tienen otro modo, el modo Solar Utility Battery, ¿no? Solar Red Batería. Es similar a los otros modos, ¿no? Primero entra solar, si es suficiente, alimenta cargas y baterías. Pero si no es suficiente, aquí ya no entra la batería a apoyar a las cargas de la casa. Aquí, en este modo, va a entrar la red al mismo tiempo con el fotovoltaico. En los otros inversores tenías que elegir o fotovoltaico y batería, ambos al mismo tiempo, o red. Pero aquí ya te permite utilizar fotovoltaico y red al mismo tiempo. Este modo es exclusivo de la versión ES, ¿no? Y si la energía solar, pues, ya no es suficiente, igual que con los otros modos, entra la batería, ¿no? Apoyarlos. En modos de carga son muy sencillos. Esto es modo de cargas para las baterías. Se lo cargamos primero con el sol, primero con la red. El modo 3 es solar y red al mismo tiempo, y el modo oso, solo solar y nunca red, ¿no? Me voy a saltar un poquito estos ejemplos, por cuestión de tiempo, pero simplemente son ejemplos que los pueden ver con calma en la repetición, ¿no? Y les quería mostrar rápidamente un dimensionamiento sencillo, no complicado, que pueden tomar muchos más factores en consideración, pero vale, vamos a ver este ejemplo. Hacemos un cálculo de las potencias, ¿no? Recordar que los motores tienen una potencia pico al inicio de 3 a 6 veces la potencia nominal del inversor, del motor, ¿no? Entonces, esto, pues, nos va a dar una carga de impacto, pues, sustancial. Para este ejemplo se consideró por 4. El motor es de 1 kilowatt y la carga pico de ese motor va a ser de 4 kilowatts, ¿no? Entonces, calculamos una potencia pico total de 5.4 kilowatts. Decidimos qué inversor vamos a utilizar en base a eso. Y algo a veces nos ponen a batallar a Paco y a mí por porque no dimensionaron muy bien el sistema. Y bueno, ya instalaron el sistema y los tenemos que apoyar de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que sugerimos muchas veces es para reducir la carga pico de motores, sobre todo utilizar el DBM, ¿no? Que ya les comenté, si van a meter motores, el DBM. Pero si quieren reducir aún así la carga pico de un motor, por muchas otras cuestiones, desde el dimensionamiento de la batería, de los inversores, etc., pueden utilizar arrancadores suaves, ¿no? Esto va a ser muy interesante porque entonces vamos a reducir ese pico que nos dan los motores, ¿no? Sobre todo las bombas tienen una potencia pico alta, así que ténganlo en consideración. Ya que calculamos la potencia, se hace un cálculo de cuántas horas queremos respaldo. En este caso vamos a querer 2 horas, ¿no? Y nos da 2.800 watt hora. ¿Cómo calculamos la batería? En base a cuánto la podemos descargar. En este caso, baterías de plomo ácido.
que se descargan al 50%. Y ya que calculamos el tamaño de nuestro sistema, 5600 watts hora, pues lo dividimos entre el voltaje que vamos a tener, que es de 48 volts, y nos dan baterías de 116 amperes horas, ¿no? Con baterías de 48, perdón, con baterías de 12 volts, ¿no? Es lo que nos da, ¿no? Cuatro baterías de 12 voltios en serie, pues ya logramos los 48 volts y el wataje por hora que requerimos de energía. Hacemos un cálculo que ustedes ya lo conocen de irradiación por día, ¿no? La irradiación pico, y es un poco más fácil de calcularlo con la irradiación pico local de donde estén ubicados. Y importante considerar si la energía de red va a estar disponible o no. Si va a estar disponible, pues bueno, pueden sobredimensionar su sistema fotovoltaico, puede ser menor, pero si no va a estar disponible, pues sí es recomendable tener un sistema fotovoltaico más grande. Eso lo calculamos aquí, ¿no? Que vamos a tener que cubrir la energía total de los consumos, ya no solo la del almacenamiento, sino la de los consumos. Entonces, tenemos que ampliar nuestro sistema. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un controlador solar EXA, ¿no? Que también lo encuentran con Growell. Y bueno, en el caso de las baterías de litio, contemplar que las baterías de litio tienen una corriente máxima de descarga. Entonces, esto nos da una potencia máxima por grupos de baterías. Y por eso creamos el accesorio que les comenté para poner las ARK en paralelo, ¿no? Y así ir aumentando la potencia. Una pequeña tablita que no espero que se la aprendan ahorita, sino que la analicen con la repetición. Estos primeros dos inversores son monofásicos a 120, los podemos conectar con hasta 6 unidades en paralelo, ¿no? Para formar un sistema trifásico, 3 unidades o 4 o 5 o 6 para un sistema trifásico. Los SPF tienen salida de dos líneas y neutro, no se pueden conectar en paralelo, no podemos hacer sistemas trifásicos, tampoco con los inversores híbridos, ¿no? Lo podemos hacer. Bueno, en potencias, la potencia que viene con el número de el con el nombre es la potencia de AC y en el caso del SPH, potencia en modo de respaldo está en 3600 watts, ¿no? Y requerimos el ATS-US, como ya lo había mencionado. Bueno, si requerimos más potencia, allá de 5 watts en este ejemplo, ¿no? Pues tenemos que utilizar un inversor de mayor potencia o poner dos en el caso de estos de 3 kilos, ¿no? Ponerlos en paralelo. Se pueden poner en paralelo en serie o en trifásico o en split phase. Así que hay mucha, mucha combinación ahí. Recuerden, son modelos para México, Caribe, Colombia, Argentina, Chile tienen otros modelos y próximamente haremos un webinar para nuestros amigos de Argentina, ¿no? Hasta la Patagonia. Y bueno, en compatibilidad de baterías, ya tenemos compatibilidad de litio con nuestras ARK de prácticamente todos. Nos falta aquí aún este de aquí no está listo, el primero. Ya llegará en el Q2. Ya está diseñado y ya está listo, solo que no se ha enviado acá a México, ¿no? Y tampoco a Colombia. Ahí viene, ¿no? Ahí viene. Y este de aquí, que es un poco más gordo, ya tiene compatibilidad con litio. Verifiquen con su distribuidor, si quieren utilizar. Le preguntan, oye, ¿es compatible el que me estás vendiendo con las baterías de Growatt de litio? Sí, no. Y si no, se los consigue porque ya están saliendo, ya vienen en camino hacia la región.
¿no? Prácticamente todos compatibles con 48 volts. Entonces, ustedes deciden qué baterías utilizamos. Nosotros les damos las opciones, les damos la flexibilidad y ustedes eligen, ¿no? Y el monitoreo remoto que tanto nos caracteriza, ¿no? GPRS, Wi-Fi, radiofrecuencia por cable, hay diferentes opciones, diferentes, dependiendo del modelo. Lo básico que necesitan para instalar, ¿no? Y para verificar el sistema, herramientas, su multímetro, checar los tipos de cargas, los tiempos de trabajo de cargas, el almacenamiento, tiempos de reserva, cuánta irradiación tenemos, lo que ya estuvimos viendo, ¿no? Y verificar el voltaje, ¿no? También qué inversor vamos a utilizar, qué modelo, es split phase, la red, es single phase, bueno, una línea. Si es 120, 120 volts, pues bueno, solo necesitamos un inversor, qué mejor, ¿no? Si es split phase, pues pudieran utilizar dos inversores o utilizar uno que ya sea split phase, como es el SPH o el SPF-DDM de 4 a 12 kilos, ¿no? Checar muy bien las polaridades de todo, ¿no? Tengan cuidado siempre, no me canso de recalcar eso, en fotovoltaico, en baterías, en red, en cargas, checar polaridades de todo. Tengan cuidado, botas dieléctricas si se puede, guantes dieléctricos, todo el equipo, ¿no? Para operar esto. Sistemas de baterías en paralelo. ¿Cuántos podemos hacer y por qué dice la presentación que tres en paralelo? Porque después de tres se puede crear una resistencia entre los grupos de baterías, ¿no? Entonces hay una diferencia de voltaje ahí que pues lo mejor es eliminar eso, ¿no? Y bueno, ya les comenté, no más de tres grupos. Inversores de serie SPF son IP20, no los pongan en exteriores. Inversores SPH, que si es para exteriores, no lo pongan con el sol directo, tampoco las baterías con el sol directo, pónganles un techito, eso es lo correcto. Y consejo extra de ex diseñador, no los pongan al sur. Si no hay de otra, pues bueno, pónganle un techo, ¿no? Información importante, pues checar ficha técnica. No me canso de recalcar eso. Chequen ficha técnica, vean cuál es el voltaje del inversor y calculen su arreglo. La mayoría de estos inversores estamos sacando nuevas versiones, pero ahorita los que van a encontrar en el mercado, la mayoría van a ser de 145 o 150 BDC, por lo que hay que poner los inversores en paralelo. Así que ténganlo en consideración para su arreglo fotovoltaico, ¿no? Y respeten los límites que dice la ficha técnica. GrowWatt MX para todos los instaladores que nos acompañan de México, de Colombia, de Caribe. Ahí van a encontrar todos estos inversores con manuales y todo. Y manuales en español ya los tenemos listos. Si aún no los ven en la ficha, en la página web, nos los pueden pedir porque ya también están listos oficialmente en español. Dato importante, la batería es el primer elemento que se conecta al sistema fuera de red, a un SPF, y es el último que se desconecta, ¿no? Nunca desconectar la batería cuando el inversor esté en funcionamiento, ¿no? Comprobar siempre la polaridad de todo el sistema y usar baterías de la misma marca y modelo y potencia, ¿no? Son recomendaciones. Nunca conectar con los SPF. Ok, hay que diferenciar. Estos son consejos para SPF. También muchos se dan cuenta que los pueden aplicar en SPH, ¿no? Pero nunca conectar, porque nos han dicho, oiga, Inge, es que queremos poner los cables de red, los queremos puentear luego también hacia las cargas. No, 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 no se pueden saltar el inversor. ¿Ok? Tiene que pasar los cables de la red, tienen que pasar por el inversor y luego ya se van hacia sus cargas. Como aquí, ¿no? Donde está la manita. No hagan puentes, sino esto. Ok. Aquí vienen otros consejos más. No exceder potencia de salida del inversor, ¿no? Si tienen cargas pesadas, ¿no?
Podemos, lo que recomendamos en GrowWatt es que si tienen cargas pesadas, esas cargas pesadas no las pongan con el sistema de almacenamiento, ¿no? Porque pues tienen una potencia pico muy grande, y van a, si no está bien calculado, pues nos van a estar llamando, nos van a decir, Inge, no prende el inversor, pero están rebasando la potencia de salida del inversor, ¿no? Entonces, tener cuidado, ¿no? Las cargas pesadas, ponerlas fuera, ¿no? De preferencia, si diseñan el sistema para alimentar una carga pesada y les da, pues bueno, adelante, ¿no? Y bueno, ya les comentaba, se pueden conectar a un generador diésel o SPF o a la red. Podemos incluso decir, vamos a conectar, vamos a hacer tres circuitos. Un circuito de cargas de almacenamiento, donde vamos a poner un SPF o dos o tres o seis, o los que quieran. Luego vamos a poner otro circuito de cargas pesadas, que no va a estar cubierto por el almacenamiento, y otro circuito de otras cargas. Y le vamos a conectar un inversor interconectado, ¿no? Lo pueden hacer, en cierta manera, en un sistema híbrido, ¿no? Cierta manera. Y otra cosa que a veces nos preguntan es, Inge, ¿podemos poner dos inversores que no se pueden conectar, de los que ya nos dijo que no se pueden conectar en paralelo? ¿Los podemos poner en paralelo? La respuesta es no, pero sí también. Lo pueden hacer siempre y cuando cada uno sea un circuito independiente y cada uno tenga su grupo de baterías independiente, ¿no? Entonces, vaya, están en paralelo, pero no interconectados, ¿no? Están separados, cada uno con sus cargas de off-grid. Bueno, ya les comentaba un poquito acerca de que el desconectado de las baterías es la primera parte y la última parte, ¿no? Poner ahí un desconectador de las baterías, si utilizan plomo ácido. Esto se los dejo aquí como referencia para que lo vean en la repetición o también en el manual. Vienen tamaños de cable, recomendaciones o los pueden calcular ustedes. Super tip, no conectar baterías de diferente potencia, ¿no? Porque no es bueno para el inversor, para las baterías, crean voltajes diferentes, crean resistencias, desgastan más unas baterías que las otras, no lo hagan, ¿no? Bueno, esto ya lo había platicado un poco, ¿no? Entran dos líneas, salen dos líneas con neutro en SPF TBM. Pueden poner sistema split phase, como en este caso, ¿no? Un inversor a una línea, el otro a la otra. Pueden ponerlos, ya les comentaba, paralelo monofásico, como aquí, ¿no? Todos estos inversores están conectados a una línea neutro. Todos están conectados al mismo banco de baterías. Son seis inversores. Ya les comentaba, línea neutro. Línea, aquí está la red, entra línea neutro de la red, sale línea neutro hacia las cargas y son 18 kilowatts en monofásico. Hay que seleccionar los modos de configuración. Tenemos ya dos videos en nuestro canal de YouTube. Sobre todo el segundo, en listas de reproducción del canal de GrowWatt, ahí está Webinars México. Y allí hay uno que se llama Almacenamiento Día 2. Ahí Paco, el ingeniero de soporte de GrowWatt Latinoamérica, habló de todas las configuraciones. Son muchas, entonces por eso no las vemos hoy. Sistemas trifásicos, ya les comentaba, también se pueden hacer. Toda esta información viene en el manual, solo lo recapitulamos y les enseñamos un poco. Si hay que. Hay que cambiar el parámetro 23. En este caso pueden ver que es un sistema trifásico, pero es un sistema trifásico que tiene dos inversores en una fase. Lo pueden hacer, ¿no? Esto es un split phase con dos inversores por fase. También lo pueden hacer. De nuevo, vamos al parámetro 23 y cambiamos aquí.
Bueno, hay que poner uno en P0 y el otro en P1 o P2, ¿no? Ya sea la configuración. Y este es el diagrama más importante que van a ver de toda la presentación. Y lo acabamos de terminar para que no haya confusiones porque hemos notado un poco de confusión y no queremos que haya ningún error y que la experiencia para ustedes sea óptima, que la experiencia para su cliente final sea óptima. Y vamos a repasarlo un poco. Va, aquí está conectado el SPH 3000, vienen los módulos, ¿no? Viene su tierra, todo. Esta parte ya se la saben. Y sale más bien, y conectado a la red, tenemos línea 1, línea 2, y hay un cable de comunicación que va a un medidor inteligente que tiene CTs, que los CTs tienen que medirse pues, después del medidor, ¿no? Ahí se tienen que conectar. El medidor inteligente no es para exteriores, entonces hay que ponerlo dentro del panel principal. Ok, el SPH tiene su breaker de AC normal, como cualquier inversor interconectado. Luego podemos tener otras cargas de la casa, las que sean, cargas a lo mejor de alta potencia. Van a ser finalmente cargas que no van a tener almacenamiento, ¿no? Estas que van a estar en el cuadro principal. Luego, en el cuadro principal, vamos a instalar un breaker, ¿no? Un interruptor de dos polos, de dos líneas, que alimenta la ATS, ¿no? ATS US. Y del ATS va a salir, ya trae un breaker, ahí cuando lo abran, van a ver el breaker, se conecta un panel de cargas de emergencia. Estas cargas de emergencia van a estar, aquí hay un contactor en el ATS, van a estar alimentadas por la red cuando haya red, ¿no? Y por el inversor también. Por eso no se preocupen mucho, pueden hacer exportación cero para que no se consuma nada de la red y no se inyecte nada de la red. Pero bueno, en las cargas de emergencia van a estar conectadas a la red, que también está conectado al inversor, y solamente cuando se vaya a la red va a entrar esta parte de aquí, el EPS. Este contactor de aquí se mueve hacia el EPS y las cargas van a estar alimentadas, las cargas de este cuadro, este subpanel de emergencia, van a estar alimentadas por la batería y por los paneles fotovoltaicos porque no hay red, ¿no? Cuando vuelva a la red, se va a hacer la interconexión normal. Todo va conectado a tierras y ahí les va un detalle muy importante, que eso es normativa eléctrica aquí y en China. Nunca vayan a conectar tierra con neutro, nunca. Nunca, nunca, nunca lo vayan a hacer. El sistema está diseñado y cualquier sistema eléctrico y cualquier normativa eléctrica te indica, solo se conecta nunca asegurarnos que no es conectado neutro y tierra en el subpanel o posterior al subpanel, en las cargas, algo por el estilo. ¿Okay? Esa es una nota muy importante. Ya les comentaba, el inversor ya viene con los CTs para hacer exportación cero, para medición inteligente, y se conectan simplemente la flecha va hacia las cargas y donde está bueno, la punta de la flecha va hacia las cargas y la contraparte va hacia, es la red, ¿no? Va de la red hacia las cargas. Ok, y el medidor inteligente se conecta aquí con dos pines, ¿no? Está muy sencilla la conexión del medidor inteligente. ¿El ATS cómo es? Nos lo han preguntado muchos clientes. Es esta cajita de aquí, blanca, ¿no? Es la que alimenta el subpanel. ¿Y cómo se ve por dentro? Es así, este es un contactor, este es un breaker. No desconecten los cables que ya vienen preconectados. No lo hagan. Y
¿Qué más les puedo contar de este inversor? El transformador tiene una potencia, el ATS tiene una potencia de hasta 5.000 watts. Aquí no sé por qué no está modificado, una disculpa. Y el ATS en su modo off-grid nos da hasta 3.680 watts, dependiendo del modelo, ¿no? Entonces hay que calcular muy bien cuántas cargas y qué cargas y de qué potencia vamos a conectar a la salida del ATS. Ya les comentaba, los arreglos pues van a ser a través de una caja combinadora. Hay que utilizar fusibles por regla, porque nos dice la NEC y la NOM y la RETIA, dependiendo del país donde estén. Seguramente sean copias de la red americana. Si están en Chile, en Argentina, pues no. Entonces, en estos nos dice la 690 que hay que instalar fusibles si tenemos dos cadenas o más, ¿no? ¿Sí? Perdón, es que ahorita que estabas comentando lo de tierra y neutro, se te cortó un poco la el audio, entonces Ah, no sé okay. si puedes repetir Claro, esa parte, por favor. claro que sí. A ver, déjenme regresar un poco. Ok, ahí les va. Les mencionaba, ya prácticamente acabamos, ¿no? Justo a tiempo, de hecho. El neutro y la tierra no pueden ir conectados nunca después después del ATS, ¿no? Nunca, nunca tienen que ir conectados. Tampoco en las cargas, nunca se conecta neutro y tierra. No va, están violando códigos eléctricos si hacen eso. El neutro y la tierra solo va conectado en un punto, ya sea en el medidor. Aquí muchas veces traen un borne de conexión neutro-tierra, o en el panel principal, ¿no? Aquí lo marqué yo, así, está conectado neutro, tierra, y ahí es el único punto donde se conecta un neutro y una tierra, nunca más, ¿ok? Nada más asegúrense de eso, si quieren verifiquen continuidad, solamente eso. Les comentaba cómo se instala el medidor inteligente a través de pines, es muy sencillo, y simplemente verificar la flecha del CT, del medidor de energía, que va de la red hacia las cargas, ¿no? Como está aquí, ¿no? Red hacia cargas, así va la flecha. Y en la conexión del medidor inteligente al inversor es muy sencilla, a través de unos pines, un conector que ya viene todo incluido y listo. El ATS nunca desconecten los cables que vienen aquí, ya preconectados en el contactor. Nos ha tocado que nos pregunten eso. Y checar muy bien la potencia que tienen el ATS, ¿no? Las cargas que le van a conectar a la salida del ATS. ¿Por qué? El ATS tiene una potencia de hasta 5.000 watts. Eso es lo máximo que le pudieran conectar de cargas. Pero recordemos que el inversor SPH nos va a dar hasta 3.680 watts, dependiendo del modelo. El modo off-grid, ¿no? El modo sin red, cuando se va la luz. Entonces, pues lo recomendable es solo dimensionar las cargas para un máximo de 3.680 watts. Y por último, les comentaba, cajas combinadoras, porque seguramente sus arreglos los van a hacer en paralelo, entonces hagan los cálculos bien. Y pues ya prácticamente hemos terminado. Les comentaba, vamos a hacer un webinar de nuestro monitoreo, que está súper interesante para proyectos comerciales, industriales, para monitorear 10, 20, 30, 100 instalaciones GrowWatt al mismo tiempo y tener un control sobresaliente que se los va a envidiar todo el mundo de sus instalaciones, ¿no? Me queda invitarlos a que nos sigan en GrowWatt Latinoamérica. Podemos tener una comunidad. Ya intentamos crear un grupo de WhatsApp, pero se saturan los grupos de WhatsApp, ¿no? Entonces, lo tenemos, pero finalmente no es una solución. Entonces, podemos seguir platicando a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook,
Compartimos las fotos de sus instalaciones también. Nos mandan instalaciones increíbles y les mandamos en ocasiones regalos. Yo hago o hay un sorteo mensual y los contacto y les envío algún detalle, ¿no? De Growatt. Esto ya tiene tiempo que lo anuncié, ya tiene unos meses, ¿no? Tuvimos un PB Magazine Special, una versión especial de PB Magazine de nuestros 10 años. Y de hecho recibimos ahorita en enero un premio a la mejor innovación en inversores por nuestro sistema de domótica, ¿no? Por PB Magazine. Fue un muy buen reconocimiento. Yo me imagino que ya Carlos y Paco les enviaron nuestros correos si nos quieren contactar. Igualmente, si se les olvida el correo, no lo anotan, pues podemos estar en contacto vía redes sociales, ¿no? Y un pequeño detalle, ahí luego nos comentan, oye, es que ya le hablé a tu compañero de soporte y sonaba ocupado. Somos un montón de instaladores, de gente que está en el mercado solar, los atendemos a todos. Pero si pueden contactar primero a su distribuidor, el distribuidor sabe solucionar el 80% de las preguntas que haya, y ya si es un poco más elevado el problema, entra a soporte directo y los apoya, ¿no? Sobre todo para que tengamos esta cuestión instalador, marca, pues lo más rápida posible, ¿no? Y créanme que cuentan con nuestro apoyo y si se les olvida el contacto de soporte o hay alguna situación, están nuestras redes sociales para que sigamos comunicados en Growatt Latam. Eso es todo, Paco. Si quieres activar tu micrófono, ahora sí, ya me quedé sin voz, para solucionar las dudas que queden. Les agradecemos a todos por estar aquí. Fuimos un montón. Así, y bueno, cualquier duda que quede, nos pueden contactar a nuestros correos igual. ¿Qué tal, Eduardo? Pues ya la gran mayoría se contestaron. Ahorita hay algunas que quedan, pues solamente agradeciendo el webinar y solicitando que se les envíe el PDF de la presentación y algunos diagramas, ¿no? Por ejemplo, el diagrama del SPH, pues también si lo podemos enviar ahí en pues les comento que sí, pues al correo con el que se registraron al webinar, pues se les va a estar haciendo llegar esta información y también el link al canal de YouTube donde se suben estos webinars y donde ya hay algunos pregrabados. Gracias, Paco, ahí por estar atento a todas las preguntas. Pues bueno, ya damos por terminado el webinar. Igual nos quedamos un par de minutos nada más por si sale una última pregunta y si no, quizá terminamos. A ver. Ok, por aquí hay una pregunta de cuáles son los distribuidores oficiales. Bueno, ahorita hay gente que nos visita de todos lados. Envíenos un correo o a través de Facebook o Instagram, Growatt Latam. Ahí pregúntenme, oye, quiero un distribuidor para México o para Honduras o para Costa Rica o Panamá o donde quieran y nosotros ya les pasamos el contacto. ¿Habrá algún webinar de dimensionamiento completo? Nos pregunta Eduardo Luna. Fíjate que estamos trabajando en un proyecto así. Aún no está listo, por eso no se los confirmo. Bueno, todavía no se siguen muchos aquí. Hay un pequeño detalle que quizá no les comenté. Esas son las soluciones que estamos trayendo ahorita. Nosotros seguimos innovando y trayendo más equipos a la región. Hubo unos equipos que no los presentamos hoy, y los presentaremos en su momento.
Ya les comento que tenemos ahí una instalación de almacenamiento, una de 250 kilos con almacenamiento en Brasil, otra de 200 kilos en Argentina y una de 100 kilos en Jamaica, ¿no? Entonces, en su momento, cuando ya lo hagamos público todo, pues los invitaremos a que conozcan otras soluciones de mayor potencia, ¿no? Y en cuestión del curso de dimensionamiento, estamos trabajando en un proyecto, ¿no? Se los haremos saber cuando lo tengamos listo. ¿Cuál es el canal de YouTube? Si nos buscan en YouTube, Growatt New Energy, ahí está el canal. Y luego se van a la parte de listas de reproducción. Van a encontrar una lista de reproducción que se llama Tutoriales Español y otra que es Growatt México Webinars. Ahí en una hay tutoriales, en la otra hay webinars, ¿no? Y ahí subiremos este. El ATS-US solo para el SPH. Muy buena pregunta. Para los productos que presentamos hoy, sí, solo el SPH ocupa el ATS. Ninguno otro lo ocupa. Bueno, también están los que les comentaba que eran para que vendemos en Estados Unidos y en Puerto Rico, los MIN-XH. Esos también ocupan el mismo ATS-US. De hecho, ahorita se los muestro por si nos llegan a visitar de Estados Unidos, Puerto Rico. Invitamos a un amigo de Miami, por cierto, seguro nos está viendo. Y bueno, estos MIN de 3.000 a 7.600 y de 8.200 a 11.400 también ocupan el ATS. PDFs, links, grabación. Todo se lo vamos a enviar al correo para que vean de nuevo el webinar. ¿Equipos híbridos se necesita legalizar ante el operador de red? Ahí es un tema controvertido. Nosotros decimos que sí. Todos los otros fabricantes, bueno, no todos, pero muchos, dicen que no, que simplemente con la exportación cero basta, pero eso es ilegal acá en México. No, acá en México es un poco ilegal porque lo que nos dice la normativa es que toda planta se tiene que registrar. Entendemos que hay ocasiones en que a veces se tardan mucho el operador de red en aprobarnos el sistema y pues ustedes decidan instalar el medidor inteligente, ¿no? Para hacer exportación cero y que no se dé cuenta así el operador de red, ¿no? Eso queda a su consideración, ¿no? No sé cómo se maneja en otros países, les cuento el caso de México. Los inversores que se interconectan, SPH o algún inversor interconectado, te aumenta el voltaje, ¿no? Tiene un componente de frecuencia, de armónicos que se inyecta a red, entonces estás modificando la red ahí. Entonces, pues sí es importante tenerlo en cuenta, cosa que con los SPF, que son estos de aquí, pues simplemente no vas a estar interactuando con la red del generador, ¿no? Entonces hay un pequeño vacío legal ahí, pero lo que dice finalmente muchas regulaciones es, sistema de generación se tiene que registrar. No vas a requerir un medidor bidireccional para estos, definitivamente no, porque nunca te van a inyectar a red, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta. Sí, los inversores SPF se pueden conectar a en paralelo, y aquí nos preguntan si solo son máximo 10 baterías. No, bueno, sí y no. Sí, si no instalamos el accesorio que les estoy mostrando aquí, el Parallel Box, que es nuevo, ya tenemos dos unidades ahí en Colombia y estarán llegando más.
Y bueno, podemos instalar hasta 80 baterías, ¿no? Pequeño detalle, por esta misma razón aún no está aquí. Ahorita las baterías, sí podemos instalar hasta 80 baterías, pero si vamos a utilizar las ARK, lo estamos haciendo con un máximo de 3 SPF. Estamos haciendo pruebas todavía, ajustando parámetros ahí. Entonces, sí, ahí queda ese detalle que se me había olvidado mencionarlo. Sí, el link se los enviaremos a su correo. Creo que ya quedó todo, ¿no, Paco? ¿Qué opinas? ¿Ya ves alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no está Paco, no lo escuchamos, pero ahora sí damos por terminado el webinar y les agradecemos a todos por haber asistido y pues les deseamos una excelente tarde a todos, ¿no? Hasta luego.